Sebrae és l'associació d'agents immobiliaris més implantada a la Costa Brava Nord amb més de 33 agències. Tots són professionals degudament registrats com a agents immobiliaris de Catalunya i amb totes les garanties per realitzar una compra-venta amb total tranquil·litat. Sebrae s'ocupa de tasar la propietat, de trobar-vos el comprador i el millor finançament. També de fer tots els tràmits i, per suposat, de donar el millor assessorament jurídic i fiscal. Podeu contactar amb Sebrae a través de www.sebrae.com o visitant les agències que mostren la marca Sebrae. Ha arribat el dia. Estrenem l'ADN Kilòmetre Zero. Estem a Peralada i ara anem a entrevistar el primer convidat. Esperem que us agradi. Benvinguts a un nou ADN Kilòmetre Zero. Per estrenar aquesta temporada estem a l'hotel Golf Peralada Wine Spa, amb un entorn meravellós, segurament molt de vosaltres el coneixeu. Hi ha una sala que es diu Sala Muntaner, que és un racó realment acollidor. El nostre primer convidat és en Fidel Fernández. Ell coneix molt bé aquest hotel perquè va treballar aquí durant molt de temps i ara ens explicarà les seves experiències. Bienvenido, Fidel. Hola, Cristina. Hola. ¿Qué tal? Y gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros por permitirme esta oportunidad. Y tanto que sí. Sé que estás un pelín nervioso. Sí, la verdad. Pero verás que yo hay que decir que este ADN forma parte de, como te digo, de una nueva trayectoria, forma parte de un programa. Ahora mismo ya es un programa independiente y para mí también tengo mi parte de nervios, te lo voy a reconocer, pero verás que todo irá estupendamente. En la presentación comentaba que tú conoces muy bien este hotel. De hecho, hace unos 15 años que viniste de tu tierra natal, de Cuba, eres de La Habana, sí, ¿correcto? Exacto, sí, sí. Pero antes de empezar aquí a trabajar en este hotel, viniste de la mano de un empresario, sí, de la Junquera en este caso, y explícanos cómo fue este primer contacto y este viaje a España. A ver cómo resumo todos esos años en pocos minutos. Pues mira, yo trabajaba en la cadena Solmelía de La Habana, Cuba, sí. Y bueno, allí conocí a este empresario y por cosas de la vida, mira, me propuso venir, me dice, ¿te vienes conmigo a España? Y digo, sí, pensando que era como todo el mundo promete y la gente siempre te dice que sí, que te sacaré, ya sabes, sí, sí, lo complicado bonito, que, ¿no?, que era en aquel entonces salir de Cuba y tal, claro, y bueno, pues me hizo un contrato de trabajo, uh-huh, y mira, me vine aquí a Cataluña. Cataluña, todo el mundo me pregunta, ¿por qué a Cataluña? ¿Por qué a Cataluña que hay tanto frío? ¿Por qué no te fuiste a Canarias? ¿Por qué ejemplo, no te fuiste a las islas que te identifica más con el Caribe? Sí, es verdad. Estoy súper feliz de estar en el Empordà, ¿sí?, de estar en Cataluña, porque la verdad es que me han abierto las puertas enormemente, uh-huh, y he sido recibido muy, sí, bien desde el día uno, sí. ¿Y ha cumplido tus expectativas este viaje? ¿Realmente se ha cumplido lo que tú esperabas? A ver, yo salí de Cuba con una maleta llena de sueños. Siempre quise marchar de Cuba, uh-huh, no por temas políticos ni temas económicos, porque la verdad que cuando tienes 15, 16 años, pues tu mente no piensa en, uh-huh, en me voy porque no. Estás en la adolescencia, sí, pero siempre quise saber qué había, uh-huh, fuera de Cuba. Tenías qué había más allá. Como, uh-huh, siempre fue una limitación, sí, quería saber qué había más allá. Porque no habías viajado. No, a España, no había salido, ¿no?, nunca, conocías. No. Uh-huh. Y viajaste allí, pues, todo, ¿no? Y viniste aquí con, sí, tu, sí, maleta de sueños. Y vine con mi maleta de sueños, el son debajo del brazo y llegué aquí, mira, sin saber lo que me esperaba. Sabía, uh-huh, que venía a trabajar, pero, sí, no sabía, vine solo. Uh-huh. Y la gente me dice, qué valiente de venir solo aquí, pues sí, y dejar todo. Bueno, uh-huh, bueno, la vida es de los valientes, es de los valientes. Eso te iba a decir, ¿eh? Pues ahí está, las pruebas me remito, ¿no? Tu, y mira, tu presente, ¿no? Sí, sí, llegué aquí y llegué a este hotel, sí, y mira, durante 15 años trabajé 15 años aquí con ellos. Madre mía.
Y en estos 15 años, yo conozco el hotel, aparte de que cuando el Fútbol Club Barcelona venía aquí a entrenar. Ostras, sí. ¿Tú te acuerdas? Bueno, tengo español, aquí una foto. Y el español, ¿verdad? El español también hacía su pretemporada estar aquí, sí. Yo recuerdo uno de estos entrenos del Barça, bueno, de sus estancias, una foto con Ronaldinho aquí en el Ostras, hall. Es que mucha gente tiene foto con Ronaldinho. Sí, es que era muy accesible él, ¿eh? Pero aparte de estos deportistas, muchos cantantes de los que han participado aquí en el festival, ¿no? Castell y Peralada, han sido alojados aquí y tú has tenido oportunidad de cantar. Todo forma parte del resort Peralada. Y el castillo de Peralada, pues ellos recogen la edición del festival de Peralada de cada año. Vale. Porque son quien los organizan desde hace muchos años. Sí. Entonces, todos los artistas invitados, la mayoría, hacen estancia aquí en el hotel. Ahora, porque todo está reformado, pero hace unos 8 años atrás, pues abajo, al costado de la recepción, pues había un bar que se llamaba Wine Bar. Sí, lo recuerdo. Y entonces este era como un sitio de tertulia. Qué bueno. Trabajaba yo solo, yo servía cócteles, pero salía de la barra y también cantaba. Cantaba un bolero, salsa, y luego regresaba detrás de la barra y seguía preparando. Imagínate. Y esto era noche tras noche. Wow. Todos los clientes que me imagino que me recordarán de aquella época, porque eran momentos inolvidables. Incluso ahora, que ya está todo renovado y ha cambiado todo el concepto de restauración, que se ha unificado todo en una misma área, pues la gente viene y me dice, ostras, echo de menos, ¿no?, aquel rinconcito donde nos cantabas, donde hacíamos una copa. Bueno, quizá algún día te puedan ver, ¿no?, en un concierto acústico. Hace poquito estuvo Pablo Alborán aquí en el casino, que no tuve oportunidad de ir, pero bueno, seguro que... Bueno, aquí ya te digo, aquí he coincidido con muchos. ¿Con quién has cantado? ¿Con alguno de Mira, ellos? Mira, Plácido Domingo. Plácido Domingo, recuerdo que esa noche era así aniversario de casado con su mujer. ¿Ah? Y yo le canté. Le canté, digas. Sí, le canté una canción, si nos dejan. Ay, qué bonita, sí, por favor. Sí, y recuerdo la señora perfectamente como de la emoción lloraba. Sí, Jolines, sí, sí. Delante de un tenor como él. Sí. Es una gente súper cercana, súper cercana y sensible a tope. Sí, sí, sí. Y también Josep Carreras. Sí, y la Rosario. Y la Rosario, ostras. Mira, la Rosario, fui a la habitación. No me digas. Sí, sí. Y le canté Bésame Mucho. Madre mía. Bésame Mucho. Encantada. De sensibilidad. La Maciel, recuerdo también, que le llevaba un vestido verde y le hice un papiroflexia, una rosa de... Qué lindo, de papel verde, a juego con su Ay, vestido. Por favor, qué recuerdo. Sí, sí. ¿Y al Dalma, a Sergio Dalma, también le canté. Dalma, que es un asiduo también. Sí. ¿Y alguno de ellos lo habías visitado, lo habías ido a ver algún concierto ahí en Cuba? No. No, porque te pilló jovencito, no, claro. No, porque primero era otra época. Y, claro. Y allí es muy difícil. Ojalá y la gente que vive allí tuviera la oportunidad de al menos una vez en el año visitar un concierto, poder asistir a un concierto de estos grandes artistas. Claro, es verdad. Porque en esa época era... No, y ahora tampoco ellos... Bueno, no sé, ojalá y se diera esa oportunidad, porque la música yo creo que no debería tener fronteras. Es verdad. Debería ser universal. Sí. Y lo curaría... es, pero hay muchos sitios que tienen esta privación. Y curaría muchas heridas, sí. Si hubiese más música en el mundo. Sí, yo creo que sí. Y hablando de música, vamos a hablar un poquito de la música actual. Por ejemplo, está muy de moda el reggaetón, aparte de otros muchos ritmos. ¿Qué opinión te merece ahora mismo? Ostras, ¿el reggaetón de hoy en día? El reggaetón, yo, a ver, es evidente. Es evidente que es una fiebre. El reggaetón ahora es lo que vende. Es la juventud. Sí. Es la juventud y aunque querramos oponernos, que bueno, no me opongo porque también lo disfruto. Sí, sí. Todos disfrutamos del reggaetón porque está en nuestras vidas, está en el día a día. Sí. Y muchos de los grandes cantantes han fusionado ya sus temas cierto es. Con el reggaetón, porque es lo que mantiene. Sí.
Pero yo me voy a mojar un poquito, ¿eh? ¿Sí? Yo me voy a mojar un poquito. Yo, el tema de canciones, letras, las letras, porque el ritmo ya me gusta, ¿eh? Pero yo, estas letras, para niños de 10, 9 años, que a veces lo escucho tararear, que digo, madre mía, menos mal que no deben saber ni lo que están, ¿no?, escuchando, ¿no? Sí, ¿cómo sí, lo ves sí, esto? Sí, yo creo que bueno, independientemente de que la industria de la música ha dado, en estos años, ha dado un giro de 180 grados, yo creo que debería de haber un filtro, correcto, al menos a la hora de hacer una radiodifusión o sí. de un tema, sí. Pasar un filtro antes de que llegara sí, sí. A este la tipo población de público, y a este sí. tipo de público en general, en particular. Sí. En particular. Pero claro, no se le puede poner vallas al campo, ¿no? Es que es muy difícil, es muy difícil. Como internet, cómo les prohíbes, cómo les... Es muy difícil, la era cibernética que nos ha tocado vivir, sí. A ver, el mundo va evolucionando, hay cosas que se utilizan para bien ahí y está. Otras para mal, y entonces es muy difícil controlarlo, es como el internet. Sí. Hay todo, de hay para hacer cosas buenas y hay para hacer cosas malas. Uh-huh. Y en este caso, yo, por mi parte, creo que un filtro. Y además, diría como consejo a la juventud, que abran el cajón musical, sí. Que examinen lo que hay dentro, que busquen y que también intenten incursionar en otros géneros. Sí. Hay muchos más géneros que también pueden nutrir sí, un poco. Sí, y que no se dejen llevar, ¿no?, por la inercia, quizá, ¿no? Exacto, en lo fácil, exacto, ¿no?, exacto. El reggaetón está. Uh-huh. Y sí, es, sí. Y es, bueno, es una cosa indiscutible. Sí, sí. Y es una música que bien hecha, bien hecha, todo el mundo la disfruta porque es un ritmo que te hace mover el cuerpo. Y tanto, sí, sí. Ahora la letra ya es otra... Es otra cosa. Es otra tela... Sí, sí, donde cortar. Donde cortar. Pues ahora que hablamos de música... Uno de tus referentes, bueno, vamos a decir dos referentes, una es Celia Cruz. Hostia, Celia Cruz. ¿Verdad? Azúcar, como sí, dice sí. ella. Sí, una mujer enorme, enorme, enorme. Yo creo que un ícono en Latinoamérica. Sí. La llaman la reina de la salsa y yo creo que después de Celia no hay otra Celia. No hay otra Celia, hay mucha gente que le imita, pero no hay otra Celia. Uh-huh. Celia es Celia. Sí. Cierto Celia, es, para todos, sí, sí. Para todos, porque incluso fue ejemplo de mujer. Y sus canciones, hoy en día, yo hace un mes estuve en unas fiestas de, bueno, pues de pueblo, es que ¿no? sigue viva. Pues la vida es un la carnaval. La vida es un carnaval. Sonaba y se fusionaba con esto que hablamos, con canciones de reggaetón, pero estaba ahí. La negra tiene la tumbado, que cuando no existía todavía, ni había el boom del reggaetón, ni de este tipo de rap o reggae, la negra tiene tumbado, sí. Era una canción que movía masas. ¿Cómo, es que ¿cómo era... puedes pensar que una mujer así y, hubiera hecho un ritmo que ahora lo estamos llevando? Correcto, se antepuso a la, era a la época. Era como una visionaria. Y tanto el vestuario, pelucas y todo. Todo, llevó, maquillaje, era, todo. Ya te digo, para mí es un referente musical porque ahora todo se hace en estudios, las voces se editan. En aquella época tú tenías que tener... Ahí está. Pecho y un micro. Y ya está. Sí, sí, sí. Eso eran los verdaderos artistas. Uh-huh. Pues, Fidel, vamos a dejar para la segunda parte del programa tu otra referente, ¿verdad? Que a mí me tiene ¿quién loca, será, ¿eh? ¿No? ¿Quién será? Lo vamos a dejar en suspense y nada, volvemos en dos minutitos. Fin, Clara. Vale. Sebrae és l'associació d'agents immobiliaris més implantada a la Costa Brava Nord amb més de 33 agències. Tots són professionals degudament registrats com a agents immobiliaris de Catalunya i amb totes les garanties per realitzar una compra-venta amb total tranquil·litat. Sebrae s'ocupa de tasar la propietat, de trobar-vos el comprador i el millor finançament, també de fer tots els tràmits i, per suposat, de donar el millor assessorament jurídic i fiscal. Podeu contactar amb Sebrae a través de www.sebrae.com o visitant les agències que mostren la marca Sebrae.
Doncs ja estem aquí de tornada i abans de la pausa parlàvem del segon referent per en Fidel, que és la Lucrecia. Lucrecia, que és puro amor, no puede, esta mujer. No puede, explícame. Faltar, no puede faltar, porque gracias a ella pues he logrado muchas cosas en, uh-huh. en el mundo artístico aquí, en Cataluña. Te abrió puertas. Sí, porque independientemente de que cantaba y tal, uh-huh. pues en el mundo de la composición, pues ella. Le comenté un día, oye, tengo esta idea, ¿por qué no cantas esto? Y dice, escríbemelo, Fide. Y yo digo, pero ¿cómo? Si yo no sé escribir nada. Y dice, tú escríbemelo, que si lo pues... haces de corazón, te saldrá bien. Y mira, ¿sí? Le compuse pues... de mil maneras. Un pajarito me ha dicho que está muy contenta y ¿sí? nuestros espectadores lo van a escuchar. ¡Ostras! Adelante, vídeo. Muy buenas, soy Lucrecia y comienzo este saludo con el premio Latino Oro a mi disco Lucrecia de Mil Maneras. De Mil Maneras justamente es el título de la canción que compuso nuestro querido Fidel Fernández, por el cual vamos a hacer este breve saludo. Fidelito, como le digo yo, o Fide, de manera muy cariñosa, porque es amigo, es hermano, es familia, pues lo conocí hace unos años en Bagur, en la Fira de Bagur. Cataluña nos une, esa es la belleza de nuestra amistad, la belleza de la música, la belleza de nuestra verdad. Nos unió aún más la pandemia, y justamente con la pandemia fue cuando tuvimos, pues la vida nos obligó a tener un poco más de tranquilidad y valorar aún más todo lo que tenemos. Sobre todo en mi caso, siempre digo que me hizo valorar aún más la familia y valorar aún más a los amigos del alma. Y en este caso, pues también escuchar y prestar más atención a De Mil Maneras, una canción que le da título a mi álbum, que me está dando y nos está dando a todos muchísimas alegrías, y para el mundo es como un himno de amor y de unidad también, porque eso fue lo que hice cuando se acabó la pandemia. Fui a grabar la canción al estudio de Robin Reyes y dijimos, cuando se acabe todo, hay que mandarle al mundo este mensaje de paz, de armonía, de unión y de felicidad. Y ahí está De Mil Maneras. Ese Fide, Fide sabe lo que quiere. Fide es una persona muy tenaz. Él quería componer y ahí está componiendo. Él quería escribir su libro y ahí está su libro, con muchísimo éxito. Y así es en todos los ámbitos de la vida, con su familia, con sus amigos, a nivel profesional. Para él, todo mi cariño, todo mi apoyo. Felicidades por esta maravillosa entrevista que te están haciendo, Fide, porque te lo mereces, porque tú lo vales y porque te queremos mucho. Para ti, millones de besitos de chocolate. Bueno, es una mujer estupenda. Y qué cariñosa, es que es puro azúcar. De verdad, es verdad, cercanamente es así. La verdad es que en persona es así también. Es todo amor, es todo amor. Es todo amor. Cada día nos escribimos, saludos, ya forma parte de mi familia. Qué linda. Lucre es impresionante, la verdad. Y además el reconocimiento, porque precisamente el premio que nos enseñaba era el premio Latino Oro a su disco De Mil Maneras, que tú eres. Sí, sí, que se lo han dado el día 7 en Granada, sí, sí. Y eres protagonista absoluto de esa letra. Yo, ¿no? La verdad es que súper emocionado y súper agradecido siempre, siempre se lo digo de todo corazón, porque gracias a ella he tenido la oportunidad de mostrar al mundo mi música uh-huh. y lo que hago. Entonces, eternamente agradecido. Qué bien. Y yo creo que ella contigo también, ¿eh? Y porque... por la amistad que nos une. Porque, claro, a ver, que... tenemos muchas cosas en común. Tenemos Cuba en común que nos une, porque aunque estemos lejos... estamos enlazados, uh-huh. Nos une la música y nos une una gran amistad. Entonces, claro, es lo que siempre digo, los años no hacen a las leyendas se crean a base de trabajo y sacrificio, y en el caso de ella y en el mío, pues los dos hemos trabajado mucho. Ella para mí es un referente, ya es un ícono, y bueno, yo a mí me queda todavía mucho trabajo y mucho camino por recorrer. Bueno, pero tan solo el camino que estoy recorriendo ya vale la pena. Yo siempre le digo, ¿verdad? Con música, con felicidad y con siendo una gente humilde, con humildad, puedes llegar muy lejos, sí. Muy lejos. Sí, sí. Además, yo recomiendo esta canción, si tienes un día gris, si estás bajo de moral...
ponértela porque realmente es que es un subidón de mil maneras. De mil maneras. Fue, verdad, ¿eh? Así aconsejo, escoltinla. Fue, mira, de mil maneras, de todo. De vivir la vida, de bailar, de conocer gente, de todo. De estar con la familia, con los amigos, de mil maneras. Verdad. Pues al final del programa tenemos la oportunidad, tenemos una petita sorpresa para parlar amb Fidel. Fidel, antes de acabar con la entrevista, nos tienes que hablar de tu otra faceta como escritor, que también se te da muy bien. Me tendrás que contar qué cositas se te dan mal. Mira, a ver, explícame el libro. Reflexiones, a ver, Reflexiones desconfinadas. Dime, ¿cómo esto, se forjó? La gente piensa que es por la pandemia. No tiene que ver nada con pandemia. Utilicé la palabra desconfinadas porque antes de la pandemia esta palabra no existía. Ajá. Esta palabra se creó con la pandemia, sí, que era como liberar, abrirse. Uh-huh. Y entonces dije, pues mira, como idea original la voy a utilizar para mi libro. Caray. Y quise todo aquello que yo pensaba, uh-huh, de manera terrenal, sí, pues hacérselo llegar a la gente. Uh-huh. Y que el público joven y la gente joven que no le gusta leer o que no tiene tiempo para leer, pues se pudiera ver reflejado porque es muy fácil. Sí. Es muy fácil. Tiene historias de una página. Sí. De una página. Sí, sí. Y es un libro de cabecera que te sirve como reflexiones, te sí, sirve como... Cierto. Habla un poquito de todo, del tiempo, de la vida, de las amistades. Uh-huh. Algo que nos sucede cada día. Sí, sí. Es muy cotidiano. Yo tengo que decir que lo he leído. Como tú dices, es el libro que tienes que tener en la mesita de noche, que te desvelas y que puedes leer un par de capítulos y ya te quedas en paz, y después ya por la mañana te activas con la canción. Con De Mil Maneras, ¿no? Y dime, ¿este es tu primer libro? De la mano de Punto Rojo. De la mano de Punto Rojo. ¿Sí? Sí, ellos, la verdad, me apoyaron muchísimo y ahora estoy en confección del segundo, ¿sí?, que creo que se llamará Un cubano en el Ampordá. Vale, muy bien. Te va el pelo. No es, a ver, es un libro donde pondré bibliográficamente o históricamente todo el recorrido que hice cuando salí de Cuba, cuando llegué aquí, todas las historias alrededor de Fidel, todo lo que de Fidel Fernández, no Castro. Todo lo que aconteció a mi alrededor para llegar hasta donde ahora estoy. Uh-huh. Y yo creo que será interesante. Será interesante, pues, porque quiero recrear un poco también el tema de La Habana y... Uh-huh. Y pues sí, sí. Te pido, por favor, que cuando lo estrenes nos avises y te... Hombre, seréis los primeros, ¿verdad? Seguramente. Hombre, y tanto, sí, sí. Pues ya estamos llegando a la recta final. Y siempre en el ADN Kilómetro Cero tenemos el concentrado, que son 3-4 preguntitas de elegir o de sí o no. Y nada, es algo muy dinámico y muy espontáneo. Pues vamos allá. Pues mira, la primera pregunta, además creo que ya la tengo nada más verte, la respuesta. ¿Eres más de camisa o de polo? Polo. ¿Eres más de coco o de piña? Piña. ¿Eres más de tostadas o de magdalenas por la tostadas. Mañana? ¿Eres más de ritmo o de melodía? Melodía. ¿Y más de merengue o de mambo? Merengue. Merengue. Muy bien. Pues con estas preguntas hemos acabado el concentrado. Ostras, se ha hecho corto, ¿eh? Muy corto. Y hemos dejado lo mejor para el final. A ver si nos puedes deleitar con un trocito de esta maravillosa canción. A ver, vamos a hacer algo rápido, improvisado. Venga, te escuchamos. Sube las manos al cielo, regálame mil te quieros, pisa la tierra con fuerza, porque esta vida hay que vivirla a mil maneras. Reúnete con los amigos, dile a tus padres que les quieres, aprieta fuerte a tu pareja, dale un beso y no le sueltes. Y es que esta vida es una fiesta, y no sabemos hasta cuándo se apagarán un día las luces, pero mientras voy gozando. De mil maneras te voy cantando, de mil maneras, caballero. Junto a Cristina, junto a Televisión Ampordá y a vosotros, seguiremos aquí guarachando. Bravo. Gracias, gracias, bravo, gracias, Cristina. Fidel, gracias. Bravo. ¡Qué maravilla!
Escolteu aquesta cançó, si us plau, de mil maneres, con este que és merengue, no? Merengue, és un merengue, és un merengue, és un merengue, sí, sí. Però mil gràcies. No, gràcies a vosotros, a vosotros. Te deseo muchísimos éxitos y nada, y seguramente nos veremos muy muy pronto. Gràcies. I a vosaltres espero que us hagi agradat i, com diu la Lucrecia, besitos de chocolate. Gràcies. Sebrae és l'associació d'agents immobiliaris més implantada a la Costa Brava Nord amb més de 33 agències. Tots són professionals degudament registrats com a agents immobiliaris de Catalunya i amb totes les garanties per realitzar una compra-venta amb total tranquil·litat. Sebrae s'ocupa de tasar la propietat, de trobar-vos el comprador i el millor finançament. També de fer tots els tràmits i, per suposat, de donar el millor assessorament jurídic i fiscal. Podeu contactar amb Sebrae a través de www.sebrae.com o visitant les agències que mostren la marca Sebrae.